Hola a todos, bienvenidos a Simple Blending. Yo soy Mónica Acha y soy licenciada en Ciencia y Tecnología de los Alimentos. En el vídeo de hoy os voy a enseñar a hacer una receta que va a favorecer la acción del hígado y de la vesícula biliar. Hoy vamos a preparar una receta con propiedades estimulantes del hígado y de la vesícula. Nos van a facilitar la eliminación de sustancias de desecho y entonces vamos a hacer que nuestro organismo esté un poco más depurado y más limpio. Vamos a utilizar el agua como base líquida, van a ser 250 ml de agua bien fresquita. Como vegetal vamos a utilizar los brotes de lechuga, que son más tiernos, muy suaves, y vamos a utilizar una taza. Vamos a utilizar también un pomelo entero. El pomelo ya sabéis que tiene sabor amargo y entonces vamos a tratar de paliar un poquito ese amargor con el mango. Ya tengo aquí cortado un mango entero. Vamos con la preparación de los ingredientes. El agua simplemente la tenemos que medir, 250 ml. Ya sabéis que, como otras veces os cuento, el agua favorece el tránsito intestinal y la absorción de nutrientes. Vamos a utilizar los brotes verdes de lechuga, que son hojitas de lechuga más pequeñitas, que suelen venir en bolsa ya preparada. Mediremos una taza, que sabéis que son las tazas que utilizo yo para medir, tipo americano, o si no, un vaso medidor o un vaso que tenga una capacidad de 250 ml. Vamos a utilizar como nuestra primera fruta de hoy el pomelo. El pomelo es uno de los cítricos que menos se consumen en España. Somos más partidarios de la naranja. También es verdad que tiene un sabor un poquito más difícil que la naranja, que es dulce. El pomelo tiene un sabor bastante amargo. Entonces lo podemos mezclar con frutas que tengan un sabor más dulce para que no nos resulte tan amargo. El pomelo lo que tiene es muchos beneficios y deberíamos consumirlo al menos de vez en cuando. Tiene una función que favorece la actividad del hígado, además contiene muchas vitaminas, tiene un efecto diurético que además nos ayuda a eliminar toxinas. Y para introducirlo en la batidora lo vamos a partir por la mitad, como cuando suelo utilizar las naranjas, para quitarle las pepitas. Vemos que tiene poquitas, y luego lo troceamos en unos trocitos y ya. Con esto podríamos ya utilizar nuestro pomelo. Vamos a ver, así. Parece que no nos sale por aquí ninguna otra pepita. Aquí hay unos trocitos. Bueno, ya está, un trozo más. Y ya tenemos preparado el pomelo, que como veis tiene color rosa. Y además ya tenemos el mango preparado, que es un mango entero al que le he quitado el hueso central y pelado y troceado. Ya tenemos los ingredientes preparados, los vamos a introducir en el vaso de la batidora. Primero vamos a introducir el agua, 250 ml, efectivamente a una taza. Después los brotes de lechuga. Lo mismo, una taza de 250 ml, que ya sabéis que lo podéis medir con un vaso medidor, con un vaso de agua o con el vaso de la mini pimer. Tenemos los brotes de lechuga. Después vamos a introducir el pomelo rosa y el mango. Colocamos la tapa de la batidora y la tenemos preparado para batir. Estamos listos, vamos a batir. Encendemos y batimos. Ya tenemos listo nuestro batido de hoy. Ponemos y vamos aquí. ¿De acuerdo? Hemos dicho que es un batido con cierto sabor amargo y que si no estáis acostumbrados a ese tipo de sabor se le podría añadir al principio para podernos acostumbrar una cucharadita de miel. El sabor del batido de hoy, como os he comentado, es amargo, entonces si no os gusta mucho ese tipo de sabores, pues
vuelvo a recordar, echarle una cucharada de miel y le dais un pequeño batido otra vez y lo volvéis a servir. Probarlo antes de servirlo para adecuar un poco el sabor a vuestro gusto. Lo más importante a la hora de comenzar a tomar batidos verdes es empezar con batidos que nos gusten, porque si no los vamos a dejar muy pronto. Entonces, poco a poco iremos adaptando distintas recetas, un poquito más complicadas, con más verdura o con otros sabores más difíciles, como puede ser hoy el caso del pomelo. Lo pruebo porque siempre lo hago para deciroslo, pero insisto, es un batido con sabor a mango, aunque está bastante atenuado por el sabor del mango. Bueno, hasta aquí ha llegado la receta de hoy. Espero que la probéis, a pesar del sabor que os he dicho que es un poquito amargo, pero bueno, viene bien para acostumbrarnos a otro tipo de sabores, y que le deis al like si os ha gustado. También espero que me dejéis en los comentarios lo que os parece, si queréis probar otro tipo de ingredientes o si queréis que haga otro tipo de recetas. Os recuerdo que tenemos receta de lunes a viernes. Y además podéis seguirme en otras redes sociales como son Pinterest, Instagram, Facebook y Twitter. Espero veros a todos el próximo día.